En la víspera de Navidad y fin de año, la venta de productos esotéricos en los principales mercados públicos de Jalapa se ha incrementado hasta en un 30%, ya que algunas personas realizan rituales en busca de que les vaya bien en el 2023. Candelario, es un vendedor de estos productos. Él se encuentra en el interior del mercado Jauregui de Jalapa y asegura que año con año, incluso en los de pandemia, su clientela no baja, por lo que espera poder incrementar sus ventas. Para esas fechas tenemos las veladoras de fin de año, semillas de la abundancia, así para que nunca falte el sustento económico de salud, armonía para el siguiente año, borregas para la abundancia, eh, tenemos un extenso surtido de amuletos, veladoras que se prenden para cada inicio de mes, para dar, darle gracias a la divina providencia. Sí, normalmente aquí eh, damos con una promoción del día 28 hasta el 31 de diciembre velas, lociones, hierbas, jabones, amuletos y otros productos para hacer limpias y o protecciones en su casa, vehículos y cuerpo. Muchos piden por la salud, aunque la mayoría va por el dinero. Caldelario afirma que en los últimos días estos productos han tenido gran demanda, principalmente porque el año que termina ha sido muy complicado para las familias, sobre todo por la falta de empleos y que no hay dinero. Las limpias y otros rituales también son muy recurrentes. Dice que incluso se preparan paquetes y y promociones para fin de año y que cada limpia puede costar de entre 100 o hasta 500 pesos, ya que en promedio desde el día 28 de diciembre se han realizado tan solo en su negocio alrededor de 15 limpias espirituales. La limpia es un procedimiento para desechar la energía negativa mediante la utilización de hierbas y algunas lociones. La mayoría de las personas acuden a esta práctica esperando prosperidad y mayores ingresos económicos para el año venidero. Leticia Silva, RTV, más noticias.